tienes tu... Aquí es donde nacen los campeones, supongo. Recuerdo haber entrenado por estas pistas. Correr, saltar, realizar piso y fondo. ¿Qué recuerdo? Aquí es donde los pequeños se convierten en grandes. Y los grandes se transforman en leyendas. Floretistas, sablistas, espadistas, esgrimistas. Todos luchan, aman y odian, a la vez te desborde. Y todos tienen un objetivo. Representar a su país en alguna competencia nacional o internacional. Me reuní con Nazaret Suárez para hablar un poco acerca del esgrima en Venezuela y cómo se encuentra actualmente. ¿Qué es el esgrima? Sí. El esgrima es un deporte. Ok. Es un deporte de alto impacto. Que en lo personal, yo soy esgrimista y para mí el esgrima no es solo un deporte. Especie de vida que uno se hace. Claro. Allí. La esgrima en Venezuela es buena. Yo digo que todos los países tienen su modalidad y sí. Venezuela tiene la suya. Okay. ¿Y cuál es? Eso no te lo puedo decir, que eso se ve. O sea, tú pones a un francés, un italiano y un venezolano y no tienen la misma esgrima, para nada. Okay. Porque cada quien le da como su toque personal. Y el venezolano tiene su toque personal. Okay. El italiano también tiene su toque personal. Por ejemplo, hay cosas que los italianos hacen que los venezolanos no. Okay. Y una vez me dijeron que el venezolano es el más impulsivo de todos. Okay. Es el que más impulsivo es, el que dice en Anga da Preale al ataque. Anga da Preale sale sin pensar. Claro. Es muy cierto, el venezolano es muy impulsivo. Pero para mí, la esgrima en Venezuela es única. Claro que sí lo es. Pero ¿cómo alguien no puede apreciar solo con ver un combate de dos esgrimistas? La determinación, la esperanza y el empeño es inmenso. De verdad que recuerdo cuando entrenaba. De verdad que no se compara a otro deporte. Entonces, ¿todo es por interés? ¿O es que nos olvidamos? Es lo que genera más movimiento, más gente. Es la noticia que merece más atención. También puede ser por falta de entendimiento del tema. Saber algo que es más complicado de lo que parece puede asustar a muchas personas. Generalmente no hay tanta gente interesada en la esgrima, aunque todo eso iba a cambiar. Supongo que había pensado en una revolución esgrimística.
¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió que luego de ese logro monumental en nuestra historia deportiva se haya pasado tan rápido? ¿La noticia cambió? ¿O es que el lector se aburrió de lo mismo? ¿O simplemente se olvidó de todo? Decidí ir al Parque Miranda para entender un poco el recuerdo, el interés y el conocimiento venezolano con respecto a la esgrima. Bueno, mi opinión de la esgrima en Venezuela es en base a la experiencia que tengo sobre el señor Limardo nada más. Es el único que yo he escuchado que ha practicado este deporte y nos ha representado mundialmente. Bueno, creo que está bien representado ahorita por Limardo y sus familiares, ¿no? Creo que ellos son los que han puesto ahorita como en alto el esgrima nacional, el esgrima venezolano. ¿Sobre la qué? La esgrima en Venezuela. Ay, no sé. Lo único que he escuchado bastante es sobre todos los trofeos que se ha llevado Limardo. Coño, de la esgrima no sé mucho. Eso no sé, de eso sí, verdad, yo no sé. No sé mucho de eso. Eso es deporte, ¿no? Un esgrima. Bueno, lo que tengo conocimiento es que Bernardo fue el campeón. Y yo no. No llama tanto la atención. En realidad, la gente serán pocos los que practican ese deporte. No, nada. Después de oír todo lo que los venezolanos se recuerdan, piensan, saben y conocen sobre la esgrima, decidí reunirme con Gerson Leonardo, estudiante de comunicación social, para hablar un poco acerca de la esgrima en nuestro país y qué podemos hacer para llevarla nuevamente al reconocimiento nacional e internacional que tuvo no hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que la gente siempre se va por eso, ¿no? Por lo que es la propaganda. Pienso yo que a raíz del triunfo olímpico la gente se empezó más a motivar sobre el esgrima. Hay personas que sí se han quedado en el esgrima, hay muchos que lo han agarrado como por moda, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a practicar el deporte que mejor le parezca. ¿Qué crees que debería cambiarse en Venezuela? ¿Los medios de comunicación de cubrir más el esgrima o más a los deportes que no son fútbol, ni béisbol, ni básquet, o el venezolano que simplemente debe ser algo de cultura que tenemos que todos apreciar, les reímos, todos apreciar lo mismo, todos los deportes de la misma manera? Mira, yo pienso que los deportes no pueden ser apreciados de la misma manera, porque hay muchos deportes que son diferentes, ¿no? Todos los deportes son diferentes. Primero, la esgrima es un deporte muy complejo, que tiene estrategia, se utiliza con varios elementos que tal vez la gente no conoce, como lo son la espada, el florete, el sable, los cables, los aparatos. La esgrima es un deporte muy rápido también, hay mucha gente que no lo entiende. O sea, el que no es esgrimista no puede entender la esgrima si no la ha visto. Y las personas, es por eso que se fastidian y cada vez que van a un combate dicen: no, ¿qué es esto? Es muy... no se toca, no hay golpes, no hay pelea. En cambio, en el béisbol, en el boxeo, en todos esos otros deportes hay como más acción. Entonces, eso es lo que a la gente le gusta. Va a buscar irnos arriba. Paco Solórzano, cuidado. Luis Jiménez, lanza Luis. Conecta, elevado corto por la izquierda. Parece que siempre será así, ¿no? Siempre nos olvidamos de los eventos que de hecho son importantes para nosotros. Bueno, supongo que siempre lo importante nos explotará la cara eventualmente. About to explode.
¿Crees que, porque me mencionabas fuera de cámara, que tú veías la televisión y tú no veías ningún campeonato de esgrima, ningún torneo de esgrima? Sí, yo... O sea, ¿crees que también es por eso de los medios de comunicación y de la fama, o crees que es más otra cosa aparte? Yo creo que como el esgrima es un deporte único. Claro. Único. Porque cada deporte, no digo lo contrario, cada deporte es único en su estilo. Sí. Pero el esgrima es particularmente único porque cada implemento del esgrima es solo para el esgrima. Claro. Nada más, cada detallito es de él, el esgrima. Sí. Y como es un deporte único y no tan conocido, imagino que no le prestan tanta atención. Pero es muy chimbo que tú vayas a la televisión y veas competencias de carro, competencias de moto, competencias de caballo, de tenis, sí, de judo. Y el esgrimista, o lo que es el esgrima, no se refleja. Porque no nada más en Venezuela hay esgrima. Están en otros países también. Sí. Pero te apuesto que ni los venezolanos sabían que existía el esgrima. Nada más yo vi competencias de esgrima cuando pasó lo del mundial. Lo que pasó, lo de lo las Olimpiadas. Olimpiadas. Nada más. Ok. El resto, yo no vi que vuelva otra competencia. Yo he visto personas que se calan todo un juego de béisbol, los innings que sean, pero nadie ha visto una competencia de esgrima completa. Sino de a ratico. Hey, mira, fulana está en el podio. Ah, excelente. Y ya. Pero yo también asumo que es como un deporte que se necesita sentarse a entender. Aquí en el país, aquí lo que manda es el béisbol, y ahorita es que está resurgiendo el fútbol, a raíz del Vinotinto y todas esas cosas. Claro. Pero siempre el que estaba ahí llevando la batuta ha sido el béisbol, ¿no? Y opino yo que en otros países, que si estilo Europa y eso, si se ve más el esgrima, porque siempre el esgrima nació allá, ¿no? Nació en Francia, en esos países. Y ya tiene más patrocinantes y todas esas cosas, y la gente se interesa más por esos deportes, porque son deportes allá. En cambio, el béisbol nació aquí en América, en Estados Unidos y eso, y son culturas que se han ido alienando a través de los medios de comunicación también. Claro, pero ¿no consideras que la gente, al no saber algo, le debería interesar más? Pienso que es cultura de cada quien. Si a mí no me interesa algo, no me interesa ya, pues no lo voy a estar buscando. Okay. Pienso que eso es de cada quien. La gente debería tratar de investigar más, pero la gente investiga las cosas que le interesan. Supongo que siempre será así, ¿no? Supongo que no importa qué tanto luchemos, siempre habrá algo mejor en nosotros. Supongo que mientras más nos esforcemos, menos seremos reconocidos. Y si eventualmente somos reconocidos, no durará lo suficiente como para apreciarlo. Siempre tendremos que pelear por lo que es correcto para nosotros, para llegar a tener el reconocimiento que nos merecemos. En un segundo podemos estar levantando en alto una medalla, un trofeo, un campeonato, una bandera. Y al siguiente, estamos en el olvido, en un recuerdo borroso y distante. Después de hoy, y entiendo desde otro punto de vista a los esgrimistas, aquellos que lo ponen todo para poner a su país en el radar mundial. ¿Pero para qué? Si un deporte tan interesante e importante para los venezolanos es olvidado como la historia misma. Bueno, supongo que tendremos que seguir o desaparecemos en el colectivo social de venezolanos.